En tiempo de calor somos más propensos a las enfermedades infecciosas por alimentos, ya que las bacterias se propagan más fácilmente en el calor. Esto es Mesa Sana y hoy te voy a dar unos tips para lavar correctamente tus vegetales y evitar que se propaguen las bacterias. Para las verduras de hojo tallo, elimina las hojas o tallos que presenten suciedad visible. Lava directamente bajo el chorro de agua hoja por hoja y desinfecta con una cucharadita de cloro por cada litro de agua, o bien la cantidad que indique tu desinfectante de preferencia. Para las verduras y frutas con cáscara dura, lávalas directamente bajo el chorro de agua por al menos 20 segundos, frotándolas constantemente. Seca la fruta o verdura con toalla de papel o un paño limpio y almacénalas. Es preferible consumir este tipo de frutas o verduras peladas y cocidas cuando sea posible. Para la fruta de cáscara blanda o verdura sin cáscara, lava chorro directo para quitar la suciedad visible. Desinfecta con una cucharadita de cloro por cada litro de agua y seca muy bien, ya que la humedad es un factor para el desarrollo de los microorganismos. Por lo tanto, tus vegetales secos y frescos durarán más tiempo. Espero que te sirvan estos tips y que los apliques para cuidar la higiene de tu hogar y tu salud.